Pues ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está don Fran Trejo. Buenas noches, don Fran, ¿cómo está usted? Don Jesús Ángel, aquí estamos, una noche más. Cada semana que viene, no es que haya un caso más de, informativamente hablando y presuntamente, de corrupción de Begoña Gómez, sino es que hay siete más, porque es que va uno por día. Uno y dos. Y dos, incluso, y tres a veces por día. Esto es increíble. O sea, ni cuando Roldán, ni cuando robaron lo de la Cruz Roja, ni los ERE. O sea, esto es un escándalo, yo creo, sin precedentes de corrupción en la política española, ¿no? Hombre, yo sí, totalmente de acuerdo con lo que usted dice, ¿no? Estamos asistiendo a un escándalo sin precedentes. Jamás en la vida hemos visto que todos los días salga una noticia o dos sobre un caso nuevo de esta señora, ¿no? Ni con los ERE de Andalucía, y fueron 3.000 euros de los que se han demostrado 680 hasta día de hoy, ¿no? Yo lo que realmente me sorprende es que esta señora no tenga demandas y querellas en los tribunales y que realmente no haya un juez. Bueno, que sí tiene una querella, sí, por el MAS, pero fuera de España. La Fiscalía Europea. Una fuera de España, entonces yo. No, aquí en España hay una. Pues hay esa una. Es no, nueva también. No, esa ya la anunciamos aquí. Hay una querella por el famoso máster, por dirigir un máster sin tener la titulación. No, bien, sí, pero vale, eso era lo que conocíamos hasta hace 48 días. Sí. Pero desde hace 48 días para acá, estamos conociendo presuntos delitos. Presuntos delitos con presunta colaboración de la X del caso Koldo, que no es que lo diga yo, es que lo dice el propio Koldo. Es decir, Koldo, en bocas de Koldo, podemos decir que él dice, oye, a mí me lo quieren cargar todo, pero que de Armengol, el Víctor Torres e incluso el presidente del gobierno, ¿no? A mí lo que realmente me sorprende es que no haya un juez con los pies sobre la tierra que tome una decisión modus propio, en función del ordenamiento jurídico español, y detenga a esta serie de, a estos señores, o lo llame a declarar. Eso es lo que realmente me sorprende. Y eso es lo que realmente me sorprende, que Koldo no esté en prisión provisional, por ejemplo. No, pero yo no me quedo en Koldo, es decir, bueno, yo no me estoy quedando en Koldo. Yo lo que estoy diciendo es algo más, y cuando me refiero a un juez, me refiero a un juez del Tribunal Supremo. Es decir, a mí creo que a la justicia española y a los jueces le falta el valor, le faltan el valor para tomar determinadas decisiones. Por ejemplo, el fiscal general del Estado tenía que estar en prisión preventiva. El presidente del gobierno tendría que haber ido ya a declarar al Tribunal Supremo desde hace tiempo, por todo lo que está saliendo y por todo lo que está implicando presuntamente a su mujer. Porque claro, al final no se trata de la señora Gómez y del señor Sánchez, se trata de España, se trata del gobierno español, se trata de nuestros 48 millones de compatriotas, se trata de nuestros impuestos, se trata de la imagen de España, por dos presuntos corruptos. Entonces, yo le diría a los señores jueces, que tanto se las cogen con papel de fumar o toman decisiones en función de qué personas, que empiecen a pensárselo, que empiecen a pensárselo, porque mañana puede ser tarde, mañana puede ser tarde. Si llegamos a la modificación de la ley CRIN, vamos a saber lo que es bueno, vamos a saber lo que es bueno. Pues con nosotros también está nuestro querido David Gómez. Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, pues aquí escuchando con mucha atención a Paco. ¿Cree que hay jueces que no tienen lo que tienen que tener para llevar a estos señores a donde tienen que llevarlo? Pues yo no sé si hay jueces que tienen lo que tienen que tener. Lo que sí que es cierto, que nadie se ha metido con esta señora, ni jueces, ni fiscales, ni siquiera personal civil o abogados de a pie, ¿no? Es decir, asociaciones, es decir, bueno, si hubiera sido de otra forma, es decir, vamos a especular que fuera Ana Botella la que ha hecho todo esto, ¿no? ¿De qué estaríamos hablando? No estaríamos hablando, o sea, de nada, de indulgencia. Sí, bueno, no, pero por poner un paralelismo con una ex mujer, una mujer de un expresidente. Vamos a poner que fuera Ana Botella. Bueno, si se montó la que se montó con el café con leche en Plaza Mayor, imaginaos que era una chorrada como un piano. Es decir, pues imaginaros la que se puede montar si hubiera sido la que monta este fregado y la que
dirige una cátedra para buscar fondos, captar fondos, tiene reuniones que no se sabe muy bien con quién, para qué, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hombre, yo creo que los informativos de medias cadenas de toda España abrirían con noticias todos los días relacionadas con este tema. El caso de Begoña, pues bueno, pues se pasa de puntillas, pero lo que está claro es que la mujer del presidente del gobierno es como una especie de jarrón chino, nadie sabe dónde ponerla, ¿no? Es decir, digo mujer porque nunca ha habido hombres que sean maridos de mujeres presidentes de gobierno. Entonces, me da igual. Es decir, tiene mucho que aprender desde mi punto de vista de la figura de la mujer de Mariano Rajoy, que nadie conoce, que ocupó un discretísimo segundo plano y que tuvo su actividad profesional y que no se metió en ningún charco de estos, ¿no? Por ejemplo. Pues vamos a continuar porque atención, que los marlascones, amigos, los marlascones están actuando en este caso. Y como dice el señor Trejo, ¿por qué, por ejemplo, Koldo y Aldama pues no están detenidos? Porque podrían estar destruyendo pruebas. Pero ojo, que también podría en un futuro destruirse pruebas desde el mismo interior. Y nunca mejor dicho, dice la noticia. Los datos de los móviles de contacto de Begoña Gómez y Koldo siguen sin desvelarse tras mes y medio de su incautación. Pero es más, no es que estén sin desvelarse, porque ya lo adelantó ayer, se adelantó a esta noticia el señor Marcado de Quinto, que dijo que los datos de los móviles todavía no están descargados. Ojo, la pregunta del millón es ¿quién está vigilando esos móviles? ¿Es un policía? ¿Es un inspector? ¿Es un comisario? ¿Y si se pierde esos móviles, como por ejemplo se sacaron casi 100 kilos de cocaína de una comisaría? ¿Qué pasaría? Tenemos al otro lado de Sky a don Asís Timmermans. Buenas noches, don Asís, ¿cómo está usted? Muy buenas noches a todos. Aquí estoy viendo, viendo estas cosas tan inquietantes. Bueno, dice la noticia de que todavía no se han desvelado los datos, pero el problema es que no se hayan desvelado los datos, es que todavía no se han bajado el contenido de los móviles. Y hay que decir que en el móvil de Aldama, del contacto de Begoña Gómez, se puso un software directamente en el cual no solo tenía acceso parcial a todo, sino a todos los archivos. Entonces, si esto en un momento determinado, si no están ni en prisión el señor Koldo ni el señor Aldama, y luego los marlascones pues actúan de una forma no adecuada, puede que nos quedemos hasta sin caso, señor Timmermans. Sería un escándalo más, ¿no? Espero que no. Yo no voy a hablar de lo que no sé, pero sí, sí voy a recordar lo que todos sabemos. Hay un patrón de conducta en la prisión a la policía y a la Guardia Civil, en particular a la Guardia Civil, en la medida en que actúa como policía judicial. ¿Recuerdan ustedes la destitución de Pérez de los Cobos por el terrible ministro del Interior? Y la condena, es decir, esta destitución no solo fue ilegal, no solo fue nula, es que se produjo porque el ministro le exigió a Pérez de los Cobos de que le informara de las investigaciones de la Guardia Civil, de las que la Guardia Civil estaba realizando en su calidad de policía judicial, es decir, a las órdenes del juez. ¿Por qué hablo de esto? Porque aparentemente lo que está pasando es que precisamente un ministro que es juez de profesión está rompiendo todas las reglas de la democracia, de la separación de poderes. Y una de esas cosas es que está presionando enormemente, en particular a la Guardia Civil, para que le informe de las investigaciones. Y en este caso parece que puede haber algún tipo de presión para que no realice su función, para que no aparezcan las investigaciones y, en este caso, para que no se produzca el volcado del móvil de Aldama. Yo no lo sé. Yo no lo sé, señor Rojo, si esto tiene que ver con las presiones. ¿Cómo puede un ministro del Interior presionar a guardias civiles, repito, en su calidad de policía judicial, es decir, cuando están a las órdenes del juez? Bueno, pues perjudicándoles en su carrera profesional o movilizando, digamos, trabajo sucio para presionarles, porque un guardia civil o un policía que actúa como policía judicial no deja de ser parte del cuerpo y, por lo tanto, no deja de tener que encontrarse con sus mandos después de terminar la investigación, etc. Bueno, parece que esto es la sospecha y por eso hay una sospecha terrible
de que el hecho de que no se hayan volcado los teléfonos, el contenido de los teléfonos de Aldama aún, pueda deberse a las presiones del ministro del Interior. Antecedentes graves ya hay. Bueno, ya tenemos el caso de los Cobos, que queda claro. Claras. El señor Marlaska presuntamente cometió un delito de prevaricación de libro, de manual, que todavía se está esperando a que se ponga esa querella. Pero claro, si no han volcado los teléfonos, seguramente que muchos datos no los podrás saber. Y que la investigación, de alguna forma, empiece a estar cortada como la leche, ¿no? Claro. Claro, claro. Lo que pasa es que, claro, cuando un ministro ha hecho lo que ya ha hecho, como cuando el ministro Marlaska ha hecho lo que ya ha hecho, en cualquier país de nuestro entorno eso habría supuesto su inmediata destitución, su inmediata renuncia o una querella contra él. Aquí no ha supuesto nada, absolutamente nada, más que la anulación de una decisión del ministro. Pero esto, que es un escándalo brutal, debería haber llevado al ministro no solo a dimitir o ser destituido, sino ser procesado por prevaricación en el mejor de los casos. Como no ocurre, como llevamos años soportando las ilegalidades más brutales, ahora mismo tenemos derecho, yo creo que tenemos derecho, señor Rojo, a sospechar que esta aparentemente irregular conducta de la UCO de no volcar el contenido de los teléfonos móviles pueda deberse a presiones del gobierno, a presiones de un títere del gobierno, el señor Marlaska, un ministro del gobierno que se dedica a intentar desmontar las investigaciones sobre la corrupción en el gobierno socialista. Yo creo que tendremos que ver qué es lo que ocurre, creo que tendremos que confirmar o desmentir estas investigaciones y creo que nos encontramos ante una banda. Yo creo que el gobierno en este momento es una banda que actúa con criterios mafiosos más que con criterios legales. Pues señor Timmermans, como siempre, un placer tenerle aquí y recibo un gran abrazo. Un placer estar con vosotros, aunque sea solo unos minutos. Gracias. Gracias a usted. Bueno, teniendo aquí, tenemos a un perito informático, que es una de las cosas que hace es el peritaje de móviles. Señor Araujo, tenemos ese lujo hoy de tenerla a usted y tener esta noticia. Cuéntenos qué puede pasar si desaparecen los teléfonos, los destruyen. ¿Qué pasaría en esta investigación? ¿Qué se podría luego hacer? Bueno, más particularmente a mí me ha tocado, como perito judicial encomendado por el juzgado, presenciar ese volcado de datos. Me gustaría primero ver cómo es lo que dice la ley y cuáles son los protocolos que deben cumplirse. Primero, en el momento del requisamiento de esos dispositivos móviles, eso está garantizado por el letrado o letrada de la Administración de Justicia, que da fe y se precinta en ese momento el dispositivo. Ese dispositivo no puede ser abierto bajo ningún concepto, salvo orden judicial. Tiene que haber una orden judicial que autorice el volcado de datos. Por tanto, de motu propio no puede ni la UCO ni la Policía Nacional desprecintar ese dispositivo y acceder a esos datos, el volcado, si no lo autoriza el juzgado o el tribunal. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, y esto me ha tocado el mes pasado, precisamente un juzgado me designó perito judicial para presenciar ese volcado de datos y me encuentro con el dispositivo desprecintado, o sea, el precinto roto, y luego cuando yo me dan una copia de ese volcado, descubro que ha sido malograda la cadena de custodia, se accedió a esos dispositivos sin autorización judicial. Un caso muy mediático que terminó con la absolución de los delincuentes, lamentablemente. ¿Cuál es el problema? Que yo le echo la bronca y digo, pero ¿cómo hacéis esto? Esto se hace en la Comisaría Central de Información, en la calle Canillas, ¿no? Que ahí es donde está la Unidad de Ciberdelincuencia. Y entonces, claro, después le pregunto a la policía, oye, ¿cómo hacéis esto? Que se nos escapan los malos. Y me dicen, si yo le contara, no le puedo contar las cosas que pasan aquí, ¿no? O sea, es decir, esos errores, entre comillas, errores en la investigación, terminan lamentablemente con los malhechores en la calle. Ha ocurrido también el caso de Gao Pin, el mafioso chino, que se ha pasado más de 72 horas en el calabozo. ¿Quién no sabe que no pueden estar más de 72 horas? Esos errores que ocurren, lamentablemente, siempre terminan con el malhechor en la calle, y además sabemos que insignes juristas y jueces siempre se les ha escapado
robado a algún narcotraficante. Hablamos de Baltasar Garzón hasta muchos de los que están en activo. Pero la pregunta, ¿no?, de millones ¿es el juez entonces el culpable? El juez tiene que ordenar. Lo que pasa es que el juez tiene que pedir ese volcado de datos que se hace frente al abogado, y el abogado más puede llevarse una copia si lo piden las partes o lo pide la fiscalía. Si no lo pide la fiscalía, si no lo pide la parte acusadora... O sea, que la fiscalía, lógicamente, no lo va a pedir. Este es el problema. Y todavía no hay acusación popular. En efecto, por eso está... O sea, el juez no puede hacer nada. Claro, el juez no puede hacer nada porque el juez, no tiene el juez la sabe que cuando vaya a abrir esos teléfonos va a salir un emoticono de Begoña y poco más. Ese es el problema. Lo que habría que hacer, que en ese momento que hubiera la acusación popular, no sé en este caso si hay una acusación popular, que se presente con un perito que puede perfectamente asistir a ese volcado de datos y, atención, llevarse una copia de esos datos, ¿eh? Se puede perfectamente llevar una copia y hacer un informe pericial propio aparte del que haga la UCO. La cuestión es, ¿por qué no se ha activado esto tan importante? Un mes y medio es muchísimo tiempo. Un volcado de datos lleva una mañana, lleva 5 o 6 horas. Y dependiendo de la capacidad, muchas veces a mí me ha tocado teléfono de 250 GB con muchísima información, pues en 4 horas está listo, ¿no? O sea que se supone que un teléfono de gama media, pues en 2 horas, 2 horas y media está listo. Listo el volcado garantista frente a abogado, frente a perito, y podríamos saber muchísima información. Una última consideración, para ya para terminar, Jesús, con respecto a ese malware que le querían inyectar la UCO también, que amenazaban con inyectarle un malware que absolutamente intercepta todo, eso es completamente ilegal y pudiera ser también una intencionalidad de dinamitar la investigación. Si usted le mete, la UCO le mete un software, un malware que intercepte todas las... Eso excede completamente el contenido del artículo 588 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que únicamente se limita a la escucha telefónica o telemática. Está terminantemente prohibido inyectar ningún tipo de software, ni Pegasus, ni Candiru, ni ningún tipo de software excede con creces el contenido, por ejemplo, de la circular de la Fiscalía 2/2019, que delimita perfectamente de qué se trata cuando se intercepta, pues, las comunicaciones telemáticas de un dispositivo, ¿no? Sí, bueno, entiendo que debe ser de a partir desde que se le pincha o se le inserta el malware, porque lo que ha hecho antes... ¿Se cree que, pero, como lo estamos viendo, puede ser que los marlascones directamente, pero fíjese, don, puedan estar boicoteando la investigación, pero, para dejar a la gente del ministro libre, presuntamente? Le cuento varias cosas, ¿no? Y antes estaba comentando usted el hecho de la posibilidad de desaparición de teléfonos móviles. Lo hemos visto en la Comisaría Central de Canarias con el caso de Tito Berni. Han desaparecido teléfonos móviles. De una caja fuerte. De una caja fuerte. Hemos visto cómo los correos electrónicos del Ministerio de Interior, que hacen relación al tema de las mascarillas, también han desaparecido. Hemos visto recientemente cómo han intentado asaltar un bufete de abogados de Madrid y posteriormente han desaparecido 3 ordenadores del Colegio Oficial de Abogados de Madrid. Y estamos empezando a leer en la prensa en estos días que se va a producir lo mismo que ocurrió en mayo del año 23. Es decir, que es probable que presuntamente alguien esté amenazando u obligando a la UCO a que no saque nuevos datos del caso Koldo hasta que no pasen los procesos electorales, porque tienen determinado miedo. Porque dice que hay temor a que se esté presionando a la UCO para que no vuelquen antes de las europeas más grabaciones de la trama Koldo. Cuéntenos esta noticia. Yo creo esa noticia, y creo esa noticia porque hemos visto cómo el fiscal general del Estado le dice al fiscal anticorrupción, al fiscal de lo penal que llevaba el caso Koldo justo antes del 23 de julio, que retrase esa querella. Con lo cual se retrasa la salida de información. Con lo cual, si ya tenemos una base sobre la cual extractar una determinada experiencia... Claro, claro, efectivamente. A mí no me extrañaría absolutamente nada. Pensemos en lo que ha dicho Timmermans, que ya dijo el propio Rivera en sede parlamentaria. Ustedes son una banda.
La banda se sabe descompuesta. La banda se sabe descompuesta. Y están cual animal herido. ¿Eh? Cual animal herido. Si se dan cuenta ustedes, en ninguna de las declaraciones de los miembros del gobierno se está negando información alguna de la que está apareciendo en los medios. Se está cargando contra el Partido Popular, se está cargando con la señora Ayuso, se está cargando contra Feijóo, se está cargando contra los medios y Pachi, tú eres el primero, que te pones así de perfil, pero no. Se está cargando contra los medios y no se está negando evidencia alguna, no se están negando las informaciones que están apareciendo sobre la señora Gómez. Las declaraciones de Koldo, que además se lo dijo muy claro, creo que fue a Esteban Urrizquieta, le dijo, a mí el tema de las mascarillas no me va a pasar factura. Y yo lo entiendo perfectamente, porque es una comisión sobre un trabajo. Dice, pero hay otros que sí, pero no a mí solo. No a mí solo. Y me da que va a tirar de la manta. Y no tardando mucho. Al igual que el expresidente del Zamora, a la postre en venta. Señor Gómez, ¿usted cree que Koldo va a tirar de la manta? El presidente de Zamora ya dijo que iba a tirar de la manta, por eso ha cogido un abogado especializado por este tema. ¿En tirar de mantas? En tirar mantas. en negociar manta, para rebajar la pena. ¿Mantas zamoranas? Sí, sí. Con el debido de los respetos. Bueno, a ver, yo creo que sí, claro. O sea, en el momento que se vea acorralado, en el momento que se vea perseguido, pues lógicamente tendrá que defenderse. Y dentro de ese derecho de defensa está el poder decir o comentar o desvelar aquellas situaciones o circunstancias que a él le benefician y que a otros perjudican. Eso es tirar de la manta, en resumidas cuentas, ¿no? Es decir, si se ve contra las cuerdas, pues lógicamente eso es lo que hará, ¿no? Es decir, decíais aquí antes, hablabais de los teléfonos móviles, de las cadenas de custodias. No, lo curioso de esto es que aparezcan los teléfonos. O sea, eso es lo curioso. Es decir, lo extraordinario es que aparezca un teléfono. ¿Por qué? Pues porque, bueno, es decir, dentro del batiburrillo que suele haber en los archivos policiales y en los archivos judiciales, pues yo que los he podido ver, lo que no sé es cómo se aclaran, es decir, dónde están las cosas y a quién pertenece. Entonces, bueno, partiendo de la base, sí que es cierto que muchos juicios se ganan por esa cadena de custodia que antes habéis mencionado aquí. Es decir, esa cadena de custodia, bueno, pues, en fin, el precinto, yo me río mucho de los precintos, porque el precinto es, generalmente, una cinta adhesiva que pone policía. Se le da una vueltecica y pues eso igual que se pone, se quita. Es decir, o sea, habrá cosas con las que traten. Yo no soy penalista y no puedo decir con exactitud cosas importantes como lo suelen hacer, ¿no? Es decir, pero entiendo que habrá cosas que sí custodian de una manera muy determinada y otras cosas que no. Yo tengo un cliente ahora pues que está pendiente de un volcado de un terminal, ¿no? Nadie lo ha pedido, es decir, y a mí sí que me gustaría aclarar una cosa. En España estamos en una cosa, siempre los profesores que yo he tenido derecho generalmente procesal nos decían, España el derecho es rogado, es decir, lo que no se pide no se da. Aquí los jueces no hacen nada, pero hacen nada, pero porque no pueden. Es decir, porque el juez para que meta en prisión a un personaje lo tiene que pedir a alguien. Si no lo pide un fiscal, lo pide un abogado o una acusación, no lo va a pedir, no pueden hacerlo. O sea, no pueden meter en prisión a nadie un juez. O sea, esto no es América, que en América llega un tío y le dice al juez, ¿usted está en prisión? Aquí no. Es decir, aquí para que pueda ir alguien a prisión o para que se pueda hacer un volcado telefónico, lo tiene que pedir alguien, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto muchas cosas, pero desde luego sí que es cierto que nos sorprenderá y mucho a lo largo de la investigación cómo se pueden perder por el camino no solo teléfonos móviles, sino ordenadores, otro tipo de tecnología que se puede perder, claro. Le quería hacer usted una pregunta. Dice esta noticia, el gobierno cada vez más alterado. Llevar a los tribunales el negocio de Begoña Gómez sería una denuncia falsa. Dice la noticia que nos van a poner aquí en pantalla. Bueno, yo no sé si sería una denuncia falsa o no. Lo cierto es que, bueno, oiga, esto, yo tenía un cliente que su socio le demandaba todas las tardes 10 veces y me decía, ¿por qué me demanda a mí este señor? Digo, porque en España demandar es gratis. Es decir, oye, si él tiene el placer de demandarte, pues oye, puede ser falso o no, no lo sé, tendrá razón o no, no lo sé, ya lo dirá el tiempo, pero anticiparse a decir que es una denuncia falsa, pues lo único que me parece es que no deja de ser una estrategia como la que decía antes Paco aquí en el programa, que decía, claro, no se habla, o sea, no se sale a la defensa
de lo que haya podido ocurrir con el asunto de Begoña en este caso, sino se desvía la atención y se tira contra el Partido Popular. Claro, se tira contra el Partido Popular para que, bueno, no entre mucho en materia. Con lo cual, esta noticia que usted acaba de leer, yo creo que va enmarcado dentro de esa operación. Es decir, oye, ¿será una denuncia falsa? Bueno, espere. Primero, para que sea denuncia falsa, lo primero, se tiene que investigar la supuesta denuncia que pueda haber y que termine sin éxito. Y que luego eso se demuestre que efectivamente era una denuncia falsa. Pero para que eso ocurra, tienen que pasar muchas cosas todavía que no han pasado. Mientras tanto, en el Partido Popular están incómodos porque dicen que la estrategia de Feijóo, atención, en el caso Begoña Gómez, genera desconcierto en el Partido Popular. Señor Araujo, estamos viendo el otro día que hubo una queja agria del señor Ayuso, sí, en el sentido de que se está comiendo ella pues un ataque mediático brutal, que sin precedentes, una cacería sin precedentes, y sin embargo el señor Feijóo todavía está dudando en llevar a Pedro Sánchez al Senado y a Begoña Gómez, cuando la que han generado sobre la nada del caso Ayuso es tremendo, ¿no? En efecto, hablábamos de la peor legislatura desde el punto de vista de gobierno, pero enfrente hemos tenido la peor oposición posible por parte del señor Alberto Núñez Feijóo, que sigue durmiendo esa siesta estival y no es capaz de reaccionar como están reaccionando algunos de sus más insignes subalternos. Hablamos antes de la señora Cayetana Álvarez de Toledo, García Danero, que lo tenemos también disfrutando de sus exposiciones aquí también en El Mundo al Rojo, y podría aprender y escuchar un poquito a Alberto Núñez Feijóo de estas personas que sí han dado ese paso adelante, que sí están planteando las cosas que realmente interesan, y en este caso, que estamos ante un verdadero escándalo, dice Alberto Núñez Feijóo que no es su estilo de hacer política. ¿Pero cómo estilo? Bueno, aquí no estamos hablando de estilo de hacer política, señor Feijóo. Aquí estamos hablando de legalidad. Aquí estamos hablando de tráfico de influencia. Aquí estamos hablando de malversación de fondos públicos. Aquí estamos hablando de una estafa que hemos sufrido los españoles durante años, esta gran estafa en la cual nos han encerrado de manera ilegal, nos han tenido encerrados en nuestras casas, incluso multándonos, incluso acorralándonos aquellos que nos negábamos a esas consignas del comité de expertos, que hemos visto que ahora eran Koldo y Ábalos, no había otro comité de expertos que estos dos impresentables, y ahora Alberto Núñez Feijóo dice que no es su manera de hacer política. ¿Pero por qué? Porque durante ese periodo también tan asiago y tan traicionero que hemos vivido los españoles, Alberto Núñez Feijóo en Galicia estaba haciendo lo mismo, e incluso peor todavía, elevando todavía más esa cuota de fraude. Así que lo que necesitamos es que realmente que Núñez Feijóo espabile, y si no trabaja, si no hace su trabajo, que deje espacio a la gente que realmente quiere hacer oposición frontal a estas políticas de Sánchez, ¿no? Pues mientras el señor Araujo dice que el señor Feijóo no hace nada, vamos a leer la siguiente noticia, porque dice que el Africa Center, las grabaciones a Delsi y las ayudas a Europa, los documentos sobre Begoña Gómez que pide el Partido Popular. Señor Trejo, bueno, por un lado, parece que se van a comer la osa, ¿no? Que pida. Que pidan. En la virtud de pedir está la de no dar. Contra la de pedir está la de no dar. Le dirán que serán peticiones falsas y ya está. ¿Cuántas preguntas le ha hecho el Partido Popular a Sánchez en la sesión de control al gobierno los últimos 15, 20 días sobre el tema de su señora? Es decir, además se lo ha insinuado, no se lo ha esbozado a la cara como se lo esbozaron a él, ¿no? 18. No le han hecho ni puñetero caso. Es decir, vamos a ver, en la guerra, y esto es la guerra, lo veamos como lo veamos, lo pintemos como lo pintemos, en la guerra vale todo. Aquí el Partido Socialista utiliza cualquier atisbo contra la derecha. Aquí vamos a devolvérselo. Es decir, yo no solamente llamaría a la señora Gómez, yo primero llamaría al señor Sánchez. Y con posterioridad llamaría usted a la señora Gómez. ¿A los funcionarios que dieron los lote 1 y 3 al señor Barrabés? ¿No lo llamaría usted también? Bueno, váyase usted a saber si los funcionarios que aprobaron aquellas solicitudes están en sus puestos de trabajo
o existen o dejan de existir. Yo lo que creo es que hay que hacer aquí una auditoría muy profunda, hay que investigar a fondo, porque cuando una persona hace una carta de recomendación, en este caso, si no recuerdo mal, por lo que se ha publicado, eran dos cartas de recomendación. Las cartas de recomendación se hacen para que se acepte aquello que se recomienda, es decir, no se hacen gratis. Y si tú haces una carta de recomendación para que a alguien le den una pasta y ese te organiza un máster y te da dinero y el otro igual y el otro más allá, al final tú estás en el ajo y lo sabe tu marido, porque te reuniste a Barrabés con tu marido en Moncloa en el año 20. ¿Qué, para hablar de los fondos europeos? Claro, ¿qué sentido tiene eso? Vamos a ver. Y luego me dice la ley de incompatibilidades, la oficina de la ley de incompatibilidades, que depende de Escribá, me dice que no hay incompatibilidad, que es una maravilla, que duermen en la misma cama, que se reúnen con el tío al que le regalan 14 millones de pavos, de euros, y que aquí no, por aquí no pasa nada, por aquí no pasa absolutamente nada. Esto es deprimente, ¿no? Esto es... Pues yo voy a... Ahora mismo está hablando usted de un presunto delito, sí, de la ley de incompatibilidades y también de tráfico de influencias, ¿vale? Pero lo que voy a leer ahora es de un presunto delito de apropiación indebida de recursos públicos, ¿vale? Mire, Begoña Gómez usó, atención, 60.500 euros de la Complutense para montar una web con la que captar clientes para sus empresas. Begoña Gómez ha contratado por 60.500 euros procedentes de la Universidad Complutense de Madrid el desarrollo de una web para captar datos de potenciales clientes bajo la marca de su nueva empresa, Transforma TSC. Tal y como adelantó Key Diario, la mujer de Pedro Sánchez ha impulsado personalmente un contrato del rectorado de la Universidad Complutense con una gran consultora tecnológica para el concepto Servicios de Asistencia Técnica y Tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y mediación de impacto para la pequeña y mediana empresa. Ese encargo se ha materializado en la web transformacion.org, que coincide plenamente en su denominación con la compañía que registró a su nombre en noviembre, Transforma TSC SL. Begoña Gómez, atención, es administradora única de esa sociedad limitada con un capital social de 3.000 euros. Pero ¿esto qué es, Begoñita? O sea, ya directamente coges el dinero de la Complutense, montas tu página web, ya ni te cortas, pones el dominio de tu nombre de tu empresa y según OK Diario, para recaudar o para captar fondos para ti. O sea, ya no solo eres la conseguidora, ya no solo eres la que Begoña de las Mercedes junto a tu marido Sánchez de las Mercedes, ahora eres Begoña la de la web. Dependen de las comunidades autónomas, ¿no? Pues entiendo que la Comunidad de Madrid y la señora Díaz Ayuso mañana debieran de querellarse contra la señora Gómez por lo que aparece en esta noticia, ¿no? Además deberían de coger a la pieza por la nalga. Además, ¿no? 60.000 euros para una web está muy fuera de mercado. 60.000 euros. Podemos hacer por 300. Podemos hacer, sí, si las contratas fuera de España es por eso. Y si las contratas en España una media de 2.500 euros y se hace una web muy buena, ya sabe, podemos hacer 25 webs. Sí, 25 webs. Bueno. Además, ella no necesitaba web para conseguir recursos si tenía a su marido. Ella tenía la agenda. No necesitaba la web, porque le llamaban de cualquier sociedad, decían, oye, que te patrocino tu chiringuito. ¿Cuántos millones quieres? Luego venía las Mercedes. Claro. Pero yo quiero saber, ¿esto qué delito sería, señor Gómez? ¿Usted qué es abogado? Bueno, podría ser un presunto delito de apropiación indebida, ¿no? Es decir, porque habría que ver o analizar cómo llega ese dinero a sus manos para realizar ese trabajo, ¿no? Habría que verlo todo con detalle. Pero a mí sí me gustaría hacer un paralelismo, es decir,
Hablábamos antes de Feijóo, ¿no? Fijaros la que se montó cuando un periodista lanza una noticia diciendo que la mujer de Feijóo recibe ayudas públicas directamente de la Xunta de Galicia, gestionada por su marido. Y se montó la caraba. Y que era falso. Pero la caraba. En el Congreso de los Diputados, al hilo de las preguntas que decía Paco Trejo antes, le acribillaron a Feijóo y le abrazaron. Es verdad que aguantó muy bien el tipo porque él sabía lo que realmente había ocurrido. Exacto. Y le amenazaban, claro, porque tenían más, ¿no? El asunto es que, fijaros, ¿no? Es decir, aquí es dinero directo, aún se sabe, ¿no? Es decir, que esto ha ocurrido así y nadie lo ha salido, nadie ha salido a desmentirlo, ¿no? O sea, quiere decir que si es al revés, el Partido Popular, bueno, recibe el golpe, aguanta el envite y nadie, ojo, del Partido Popular empezó a decir que esto era mentira. Es decir, nadie lo dijo. Hasta que alguien se dio cuenta de que no tenía nada que ver las mujeres del señor Feijóo con aquel asunto, ¿no? Es decir, pero bueno, dicho esto, yo sí he hecho en falta el desaire de la oposición. Es decir, por ejemplo, lo que dice el señor Trejo, o sea, la Comunidad de Madrid, que es responsable de las universidades, podría poner una querella porque es parte afectada. Al menos de momento iniciar una investigación interna, es decir, para, que, empezar, ¿no? Para pedir explicaciones. Es decir, yo pido explicaciones porque es dinero público de la Comunidad de Madrid el que recibe la comunidad, la Universidad Complutense. Al menos pedir explicaciones y decir, oiga, vamos a ver esto, en qué circunstancias fue y cómo fue. Yo iría más, porque si la tutela de la Universidad Complutense depende de la Consejería, de la Comunidad de Madrid y en última instancia de la Consejería de Educación, el señor consejero de la Comunidad de Madrid debería dimitir ya. Debería dimitir ya por consentir que una señora que no tiene una licenciatura dirija una cátedra. Eso para empezar. Porque aquí hablamos de que la señora Gómez tiene una cátedra, imparte clases en una cátedra de la cual es directora. Nos fijamos en una cosa, pero no nos fijamos en la otra. Pero eso responsable es el rector de la universidad. De hecho, sí, no, aquí hay que tirar por elevación. Aquí el máximo responsable es el consejero. No es el rector de la universidad. No, pero si la Complutense... Es que tiene esa independencia. Si la Complutense depende de la... En este caso, la Complutense o las universidades dependen de las comunidades autónomas, en este caso... Pero no en el aspecto funcional, no en el aspecto funcional. El rector es el aspecto funcional. Depende económicamente, logísticamente, pero pues no funcional. Es que es suficiente, porque aquí lo que estamos hablando es del uso de dinero público para una señora que no está capacitada como para desempeñar eso. Entonces, el consejero de Educación, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, lo que tiene que hacer mañana es poner su cargo a disposición de la presidenta y que lo vuelva a confirmar. Porque él es el máximo responsable de que esta señora haya estado ahí 4 o 5 años. Él es el máximo responsable. Él es el que ha consentido el máster. Él es el que ha consentido que haya empresas X que están en todos los medios financiando ese máster. Aquí tiene mucha culpa la Comunidad de Madrid y la Consejería de Educación. Y esto también hay que decirlo. Pero es que esto ya es el colmo, señor Araujo, en el sentido de que coja el dinero de la Complutense, monte una página de 60.000 euros y encima ponga el dominio del nombre de su empresa. Y sea para captar clientes para ella. Pero ¿esto dónde se ha visto? Con el Partido Socialista se ha visto de todo, pero esto ya es lo último, ¿no? Bueno, tenemos un grave problema con las universidades desde hace mucho tiempo, con el tema de los falsos másteres, esas cátedras también montadas ad hoc. Y viene desde hace mucho, ¿no? Con esas titulaciones falsas y demás del señor Casado, de la señora Cifuente, del propio Pedro Sánchez. En fin, tenemos un gravísimo problema allí de reputación de las propias universidades, que, insisto, es el rector el máximo responsable según la ley de universidades de lo que pasa dentro de las universidades. Perdóname, Gabriel, que un inciso, pero no comparemos el caso de Pablo Casado con Sánchez, porque Pablo Casado sí que hace su licenciatura y lo que hace es convalidar asignaturas, que eso lo permite la legislación española, y a Pedro Sánchez le hacen la tesis doctoral y no pasa por un tribunal. Yo no digo de comparar, pero yo creo que debemos de dejar las cosas muy claras. Sí, sí, pero hay irregularidades. Lo que estamos hablando es de irregularidades. Tiene que haber realmente un control. En este sentido, Fran sí que dio la razón en el tema de la falta de control que hay. Aquí es mucha mano abierta para todo. Yo te hago este favor, luego me dejas esto. O sea, este es el compadreo que existe lamentablemente en la política. Es uno de los grandes problemas y que termina siempre en corrupción. Y aquí no hacemos distinción. PP y PSOE están
en la misma tesitura, lamentablemente. Pasamos de un gobierno a otro y siempre tenemos el mismo problema, el tema de la corrupción. Que en el PP no se ha dado nunca el caso de que la mujer del presidente de gobierno coja dinero de una cátedra que no tiene ni la titulación para dirigirla y además coja un dinero para hacer una página web que ponga el nombre de su empresa. Es que eso no se ha visto nunca. Claro, exacto. Pero ¿cuál es el problema? Lo decíamos el otro día. Porque cada vez toleramos más formas de corrupción y cada vez más vastas y más groseras. Este es el problema, que como no hay realmente una política anticorrupción, no funciona ningún instrumento anticorrupción, ninguna entidad, ninguna institución está realmente en contra de la corrupción, no existe el Defensor del Pueblo, es una institución florero, hay muchas instituciones florero que no sirven para nada. Entonces, claro, el malhechor aquí, el corrupto se envalentona y cada vez es más grosero y más ordinario su proceder, como estamos viendo. Hasta está llamando grosera y ordinaria a la señora Begoña. Completamente, su actuación completamente grosera. ¿Sabéis? Es decir, esto únicamente se puede hacer, esto de estar firmando, de estar recomendando a la empresa, de una empresa a un amiguete, únicamente se puede hacer con una auténtica borrachera de poder, cuando realmente está, la persona se siente total, como una persona todopoderosa, se siente por encima de la ley y hace lo que le da la gana de manera grosera. Eso está clarísimo. Vamos rápido. ¿Sabéis a quién podíamos equiparar con la señora Gómez? A la señora Ferrusola. Sí. ¿Se acuerda de los dictadores estos filipinos? Sí, los sí, Marcos. Sí, sí. Recuerdo todos los zapatos. Los zapatos. Ahí lo. Exacto. Vamos a seguir, amigo, porque atención a esta noticia. Que hemos sacado hoy en El Distrito, por cierto, les invitamos a leerlo todos los días porque las exclusivas que sacamos aquí luego las pueden leer allí. Dice, el secreto del éxito del socio de Begoña Gómez para conseguir contratos millonarios con Sánchez. ¿Le contamos el secreto del éxito de Begoña Gómez, del socio de Begoña Gómez? Pues amigos, según esta noticia, el secreto estaría en esa mesa de contratación que al darle la puntuación a la UTE de Barrabés, pues el 60% serían por datos objetivos, el 40% por datos subjetivos, y fueron tan subjetivos, que le dieron los contratos a una empresa que se dedica a hacer ropa de montaña, mientras que no se lo dieron a una gran multinacional con mucha más experiencia y con costes más bajos. Ojo, ¿cómo hace que uno sea subjetivo cuando recibe una carta de Begoña Gómez? Tenemos al otro lado de Sky al señor Sergi Hidalgo. Buenas noches, don Sergi, ¿cómo está usted? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Usted sería también tan subjetivo como esos funcionarios si recibiera una carta de Begoña Gómez? Bueno, claro, es que si tú recibes una carta de Begoña Gómez, que es, todos sabemos que es la mujer del presidente del gobierno, hombre, si eres funcionario, supongo que te la enviarás con cierta simpatía para evitarte problemas, porque además todos los funcionarios saben perfectamente cómo las gasta este gobierno. Si a jueces del Supremo, si a fiscales, si a jueces del Tribunal de Cuentas, si a abogados del Estado, si a letrados de las Cortes les han amenazado, apretado y todo tipo de cosas, pues tú imagínate un funcionario, digamos, con menos pedigrí y con menos peso. Pues claro que te lo mirarías con cariño. Vamos, yo al menos andaría con ojo. Pues, y usted, lógicamente, ahora que llegan las comisiones de investigación, ¿no mandaría a esos funcionarios a declarar esas comisiones de investigación para ver si canta algún canario? Yo digamos, llamaría como testigo a comparecer a toda aquella persona que haya podido tener alguna relación con este tema y lo pudiera esclarecer, fuera funcionario o no. O sea, que por supuesto que sí. Se trata de esclarecer si ha habido delito o no. Porque esa es la clave. Que todo es muy feo, está muy claro, y que todo es muy poco elegante, está muy claro. Lo que hay que dilucidar es si ha habido delito o no lo ha habido, para que luego la justicia pudiera actuar. Que esa es la clave del cordero. Estamos hablando, viendo mucho dinero en circulación, pero nos falta saber si realmente hubo actividad delictiva. Muchos pensamos que sí la puede haber, pero claro, se tiene que sustanciar. Por lo tanto, cualquier información, cualquier aclaración, cualquier persona que pueda poner un poco de luz, por supuesto que sí, hay que llamarlos a todos. ¿Y por qué el Partido Popular siempre va cinco días por detrás?
Porque bueno, es la frase esta de que entre bomberos no se pisan las mangueras. Claro, yo me imagino de que a pesar de que deberían aprender y ver que y deberían saber que Sánchez va a ir a por todas y que ya lo vimos con el fake montaje que le hicieron a la mujer de Feijóo, que fue increíble, o sea, que un medio afín sacara que había recibido un dinero que era mentira, porque se equivocó, porque digamos manipularon se equivocaron en la empresa, digamos que se equivocaron. Si PP está viendo que van a por todas y lo que le están haciendo Ayuso con el hermano, con el novio, por lo tanto el PSOE está jugando muy fuerte y jugando muy sucio. Por lo tanto el Partido Popular debería no andarse con complejos pensando no vamos a ir con un poco de tiento, no sea que mañana nos toque a nosotros. No deberían ir porque no va a haber mañana, porque como el PSOE le dejes, como a Sánchez le dejes, no vas a gobernar jamás. Señor Fidalgo, como siempre, un placer. Un abrazo y seguimos. Y recordad que en Cataluña hay que votar constitucionalista. Hay que echar a Illa y que no gobierne, que es como Aragonés o es como Puigdemont. Es lo peor. Y ahí ya la merendilla de los constitucionalistas, claro que sí. Eso estamos. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Yo muy rápido con este tema. Lógicamente, en este caso, los secretos del amigo de Begoña Gómez para ganar esos dos lotes ante la administración pública condicionan mucho la actuación de los funcionarios, que tenían un 60% en la valoración de temas objetivos y un 40% de temas subjetivos. Y en esa valoración le dio siempre, en todos los procedimientos, a la UTE del amigo de Begoña Gómez, le daba prácticamente 10 o 9 y medio, mientras que a los otros se lo bajaban cuando eran empresas con mayor experiencia, con mejor preparación y con mejor condiciones en todos los sentidos. Ojo, esos funcionarios tendrán que responder por lo que han hecho, porque a lo mejor alguno, como dicen, le ha venido alguien de arriba, le ha dicho, oye, a ver lo que haces. Fede, yo tengo dudas, porque yo que he estado en mesas de contratación, será difícil. Ahora bien, ese margen que el funcionario tiene, digamos lo subjetivo, es el que le ampara para tomar ciertas decisiones, ¿no? Que haya podido recibir un toque desde arriba o no, pues es probable que alguien haya dejado caer que esa empresa es tal. No es la primera vez que lo vemos, no es la primera vez que vemos esto en empresas solventes o de reconocido prestigio que se presentan en un concurso público y contra todo pronóstico pierden ese concurso, ¿no? Lo pierden frente a Pescaderías Paqui, por ejemplo, que resulta que ahora, con el debido respeto, ahora se dedica a vender mascarillas, ¿no? O una empresa que de repente aparece como un champiñón y que se dedica a vender material sanitario cuando no lo ha hecho nunca. Y frente a empresas de reconocido prestigio, farmacéuticas, de cuestiones sanitarias, etcétera, etcétera, se enfrentan a un concurso, resulta que se lo lleva una empresa de Zaragoza que acaba de fundarse. En fin, hay que investigar y mucho, y hay que... Ya se tienen la cuartada perfecta. Claro. Porque la señora Gómez se va a Benasque a esquiar con sus hijas, invitada por el señor Barrabés. Por supuesto. ¿Qué tiene el señor Barrabés allí arriba? No digo que no, porque no lo conozco, pero vamos, supongo que se tendrá en relación. Ahora, ese 40% de margen que el funcionario tiene, que el técnico tiene, vamos a llamarlo técnico más que funcionario, tiene a la hora de calificar un concurso, a la hora de dar su criterio profesional, pues lógicamente influye mucho. O sea, influye muchísimo. ¿Por qué? Porque eso es una cuestión tan subjetiva, porque claro, si tú dices... El 100% fíjate, de la adjudicación son criterios técnicos. Fíjate que te voy a llevar. Si son criterios técnicos, será difícil te voy a llevar que la se cuele contraria. Nadie. Ahora, en el momento que tú dices 60 es una parte y el 40 es otro, si el 60 flojea, apoya el 40. Entonces, bueno, te voy a llevar la será contraria. Complicado. Te voy a llevar la contraria, porque tú has estado en mesa de contratación, pero a mí me ha tocado y me toca hacer duras solicitudes de ayudas y concienzudas. El técnico no se casa absolutamente con nadie. El técnico, ¿eh? El técnico no se casa absolutamente con nadie. Emite el dictamen y el informe, y el que tiene el carguillo político es el que decide. Y es el que dice aquí, allí o más allá. Aquí podemos diferenciar entre
técnico puro y duro y técnico nombrado ad hoc para estar en esa mesa de contratación. Eso es. Son dos perfiles distintos. Yo me he encontrado a lo largo de mi historia con funcionarios magníficos que hacen una labor excelente y que velan por el dinero público y velan porque se cumpla perfectamente todo lo que pone en un pliego de condiciones. Ahora, a ciertos niveles, que yo no he llegado a esos niveles, entiendo que efectivamente puede haber llamadas de atención, toques de atención, oye, te dejo caer. Pero a mí me han llegado a decir en una mesa, en una administración pública española, y me han dicho, dice, si en lugar de ser tú fueses cualquier multinacional del IBEX, no estarías aquí en nuestro despacho, estaríamos nosotros en el tuyo. Sí, mire, hay otra forma de contratación que nosotros la poníamos muy en práctica porque a veces que no teníamos empresas que quisieran hacer obras en el municipio donde yo fui concejal. Entonces lo que se hacía era invitar a las empresas, es que no quedaba otra, claro, porque no se presentaba nadie, es decir, porque a nadie le interesaba hacer una obra pequeñita de una fuente en un pueblo de la provincia de Ávila, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues esas cosas... ¿Hay un parámetro a tener en cuenta? Yo, por ejemplo, como... Ya sabéis que trabajo mucho en el tema de los tribunales, tengo un caso específico con un ayuntamiento que... En el tema técnico, ¿se equivoca el técnico? ¿Por qué? No es que se equivoca, es que goza del principio de buena fe, que alguien, una empresa solvente, pues presenta una citación basada en la buena fe. ¿Cuál es el problema? Que había falseado las estaciones de carga de coche eléctrico. Había falseado, se había adjudicado como propias unas estaciones que realmente alquilaba o subalquilaba a otra empresa. Entonces, ganó la licitación de mala manera, porque técnicamente sí que cumplía, pero luego había ese fraude. Por eso digo, lamentablemente con el tema de la corrupción está acampando en todos los estratos de la sociedad. Y en el caso del señor Barrabés, que la empresa se llama De Vale y Barrabés, yo le pondría ya Te Vale Barrabés, porque realmente ha sido increíble que haya ganado. Pero el tío le ha salido unos picos de beneficio. En Valencia, antes de irse de Chimo, el del peluquín, se llevó 1.800.000 euros. Uh-huh. Y dos días antes de las elecciones, el propio gobierno central le dio otra subvención de 350.000 euros. O sea, a la vez no le ha ido mal las cartitas y financiar el máster, presuntamente... De esta señora. Las cartas mágicas de Barrabés, vamos a titular la película. Eso es el nombre de una novela. Exactamente. El título, mejor pues dicho. Amigos, nos vamos un instante a publicidad, pero no se vayan, porque vamos a seguir hablando. Atención, vamos a hablar de todas las propiedades del señor Marlaska con un sueldo de 90.000 euros. ¿Cómo es posible que tenga tantas propiedades con un sueldo de 90.000 euros? Esto huele a chamusquina, lo vamos a ver después de publicidad. No se vayan, porque si no, nadie se lo va a contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.